Bastante bien, ya estamos aquí en un nuevo video, chicos. Y pues nada, en esta ocasión les vengo trayendo cómo solucionar el error que a la hora de entrar al End, pues se nos crashea, básicamente. O a la hora de poner la última ojo de Ender, se nos crashea, chicos. En esta ocasión les voy a enseñar cómo es de que se debe solucionar este error. Básicamente acabo de encontrar esta solución, así que para nada, chicos, espero que les guste. No olviden dejar su like, suscribirse al canal si no lo están. Así que para nada, chicos, suscríbete. Oh, what the fuck, le pegó un fregazón aquí a la mesa. Casi me rompo la mano. Ok, perfecto, espero que les guste, chicos. Ya saben, dejen su like y pues como les digo, suscríbanse al canal si no lo están, para que no se pierdan los próximos videos que van a estar súper épicos. Y ya saben que subimos un montón de variedad aquí al canal de Minecraft Pocket Edition. Así que bueno, chicos, espero que les guste. Y pues nada, lo que tenemos que hacer, chicos, solamente lo que tenemos que hacer simplemente es irnos aquí a los ajustes, chicos, del Minecraft Pocket Edition. Y aquí lo que tenemos que hacer solamente es esperar que nos cargue, maldita sea. A ver, aquí está, perfecto. Y ahora lo que tenemos que hacer, chicos, es irnos a opciones de video y activar todos los gráficos. Básicamente, ese problema que había, chicos, por eso es de que no funciona en algunos dispositivos, porque nosotros le tenemos los gráficos desactivados y por eso es de que no funciona. Solamente se los activan, chicos. Y a ver, y se los activan. Y ahora ya va a funcionar. Como les digo, la verdad es de que está súper genial ya. Y ustedes ya saben de que a mí, pues regularmente pues no me funcionaba esta versión por eso. Y pues nada, solamente hacemos esto y ponemos este. Y como pueden ver, chicos, ya funciona correctamente. Básicamente, creo que para poder invocar o básicamente sacar el este Ender, el End y todo eso, pues básicamente necesitamos tener los gráficos activados. Y pues ahora a la hora de entrar, chicos, al mundo, pues ya se supone que en teoría debe funcionar todo correctamente. Como pueden ver, ya estamos por acá y pues ya nos funciona el End correctamente. Madre mía, Willy, a ver, ¿ahora qué tenemos que hacer? Ah, que me estaba cargando el mundo. Y pues nada, chicos, como podemos ver, aquí tenemos la dimensión. Ya podemos matar al dragón y cositas así, que la verdad está súper genial. Y pues yo no me voy a quedar con las ganas, así que nada, vamos a ver qué podemos encontrar por estas dimensiones desconocidas. Y pues nada, como pueden ver, esas torres son las que curan al dragón. Vamos a ir a... a ver las torres. Ya saben que esas torres le pegas uno y explotan bien machín. ¡Pum! Vienen, o sea, explotan muy padre. Estas torres son como... se puede decir que... pues torres que te regeneran al dragón. Y por eso, chicos, vamos a destruir esto. A ver, qué mala puntería, ¿no? A ver, no puedo pegarle. Típico, no puedo pegarle, ahí anda el dragón, chicos. Y pues en teoría también por acá deben de aparecer las estructuras y todas esas cosas nuevas, chicos, del Minecraft. Y pues nada, como les digo, ya es cuestión de ustedes, de que ustedes disfruten esta nueva actualización. La verdad, una de las mejores actualizaciones de Minecraft Pocket Edition de la historia, se puede decir. Y por eso, chicos, vamos a lo que voy diciendo. Vamos a ver si podemos matar a este. Ok, ahí anda corriendo. Miren, aquí se para, a ver, vamos a tratar de pegarle uno. A ver qué tanto le baja la vida. Miren, o sea, tiene un montón de vida, o sea, le pegué varios espadazos y no se le baja casi nada. Y miren, ya lo regeneraron las torres, como les digo. Para matar el dragón, chicos, es algo que muchos me preguntan. Oye, batalla mucho a la hora de matar el dragón. Lo que tienen que hacer solamente es esperar a que ustedes primero destruyan todas las regeneraciones o todas las torres que regeneran al dragón. Porque esas, aunque tú le pegas un montón de golpes con una espada super chetada y todo eso, pues no le va a servir de nada porque las torres están regenerando al dragón. Pero pues si tú destruyes primero todas las torres de energía y después... y pues tú lo que tienes que hacer primero es destruir todas las generadores de vida del dragón. Y ya que los destruyas, solamente pues te vas sobre el dragón y ya pues lo matas fácilmente, porque ya no va a tener nada que lo regenere de la vida. Y pues nada, chicos, como les digo, la verdad es que está súper genial. Esa fue la solución para pues corregir este error que aparece a la hora de pues tratar de entrar al End y todo eso. Pues ya saben que muchos de ustedes le estaba apareciendo ese error y quería que le trajera la solución. Así que bueno, chicos, espero que les haya gustado. No olviden dejar su like, compartir este video con sus amigos. Yo me despido, cuídense mucho, adiós. Muchas gracias por ver el video, te invito a suscribirte. Y si ves mis videos en un dispositivo móvil o una tablet, desclic en la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones cuando suba un nuevo video. Y bueno, si estás en busca de juegos baratos, ya sabes que G2A estará en la descripción. Solamente lo que tienes que hacer es acceder al link que está en la descripción. Una vez que accedas, busca tu juego preferido, aplica el código FAS y ahorra muchísimo dinero.